mi nombre es Claudia Venega, soy de Santiago y vivo hace 4 años acá en Copiapó. Yo trabajo rescatando el patrimonio cultural de Copiapó a través de fotografías, de video y haciendo magnéticos, postales y marcadores de página. Surgió esta idea por un cuento netamente monetario. Y lo otro es que yo estudié turismo, entonces por lo tanto necesitaba trabajar a través del mismo rubro, incorporarlo a esta ciudad. Y se nos ocurrió la idea de trabajar en magnético, ya que vimos la oportunidad que en este producto no había acá en la región y no ha ido muy bien. ¿Y qué más? Además, nosotros trabajamos con postales turísticas que en este momento están casi en retirada, pero a su vez la gente igual las necesita, porque está en este momento también, recordando un poco el pasado, a volver a escribir, a volver a enviar, ya no tanto por internet, solo por internet, ahora también hay una necesidad de volver a escribir. Nosotros rescatamos también el patrimonio, tanto cultural, de Copiapó, y lo hacemos a través de fotografía, de magnético y de marcadores de libro. ¿Qué tenemos ahí? Rescatamos las pictografías de la finca Chañaral, fotografías de la locomotora, todas las iglesias, la estación de ferrocarril, la fundición del Inca que está al interior del valle. También tenemos flora, toda la flora que está en el desierto, y además tenemos también lo que más han solicitado en este tiempo, que es Chañarcillo, que en este momento está floreciendo como las flores del desierto. Mi empresa se llama, o sea, mi pyme, se llama Colibrí de Atacama, y le pusimos así porque el colibrí es un pajarito autóctono de acá de la región. Es único, nace aquí en Copiapó y muere en Copiapó, no como los otros colibríes o los otros pajaritos que andan de una región a otra.